¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Pues ya nos agarraron el clásico madruguete. Son las 10:05 y muy contentos de iniciar esta transmisión en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Vamos a hablar sobre cosas bien interesantes. Estamos viendo que llegue por acá también Martín Glender. Y muy contento de compartir los micrófonos todos los martes aquí con Mariana. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Said? Bien, pues arreglando el tema del internet, la parte técnica siempre pues nos da detalles y es algo que constantemente para los que transmitimos en internet, pues siempre debemos estar ahí constantes y pues mejorar de manera continua. ¿Cómo estás? Bien, sí. Como la vida, cada día. ¿Cómo va el proceso de la empresa? ¿Cómo van tus clases? ¿Cómo van tus cursos? ¿Cómo va todo eso? Muy padre, muy contenta. Sí. Ya estamos por definir varios detallitos para arrancar. Ajá. Con esta una empresa propuesta dedicada por completo a la yoga, ¿no? Exacto, y a dar talleres para liberación emocional. Exacto, dar varios talleres y llevarle a las organizaciones, tanto civiles como empresariales, este maravilloso modelo de la yoga, que es muy completo. Exacto. Mucho, mucho. Una parte de la yoga tiene que ver con cambiar nuestro foco de atención, porque estamos siempre muy dispersos. ¿Por qué crees que es esto? Simplemente es una cultura de un rebotadero para no hacernos responsables. ¿Por dónde va la cosa? ¿Por qué nos dispersamos tanto todo el tiempo? Yo creo que es una dualidad, porque está la que quieres estar en el presente como tal, con tu atención plena. Ajá. Y la otra mindfulness. Mindfulness, que esa es la chamba del día. Sí. Y la otra es como que tienes tantas cosas que hacer, que estás en el teléfono hablando, contestando, viendo a la otra persona, cocinando. Y entonces, pues sí, ¿no? Es como tratar de enfocarse en una cosa. Claro que todos tenemos que chambearla. Pues no lo pongo yo, ¿no? Sí, ahí, todos. Pero es como esta parte en la que también estás en el trabajo. Ajá. Y estás muy estresado, muy acelerado. La creatividad empieza a verse mermada por tanto estrés, ¿no? Por falta de sueño, por falta de alimentación. Y lo que nuestra propuesta, bueno, la propuesta que vamos a tener mi socio y yo es ayudarlos a que tengan un buen desempeño laboral. Y no nada más laboral, tiene que ver con social, familiar, personal, para poder salir adelante. Yo siento que la forma de contraste está en una lucha que tiene nuestro mundo mental, nuestro mundo psicológico, sí, nuestro mundo interior, de cómo organizamos nuestra mente con lo que tiene que ser vivir correctamente y vivir en plenitud. Pero además, yo creo que hay un choque de enfoque en términos de esa presión que la sociedad nos te propone, demanda, sí, nos demanda todo el tiempo en, sí, varios niveles y que nos perturba y no nos deja realizar aquello que es más importante, que es una vida en armonía, una vida en plenitud. Va pero por además ahí. Además nadie te enseña. No, no hay nadie, una escuela para el uso de cómo nuestra hacerlo, mente, exacto, es verdad. Entonces, una vez que vas como adquiriendo estas herramientas, las quieres compartir, claro, no es fácil, ¿no? El chiste es chambearlo día con día, pero es como empezar a ver las cosas desde otro ángulo. Sí. Bueno, pues ahí tenemos este reto que nos plantea en la actualidad la vida. Sí. Y pues de todos nosotros depende que podamos establecer un mecanismo de una respuesta óptima. Entonces, tenemos afortunadamente ya centros holísticos cada 3 cuadras, esa es una, sí, ventaja. Exacto. No importa que no sea buena yoga, vaya a la yoga. El chiste es tener la intención de crecer como persona. Y además te voy a decir algo bien hay importante. Hay gimnasios, entonces esta parte en la que está lo alternativo, que siempre ha estado lo tradicional, te ayuda de verdad a ver, a crecer, ya es como bien importante hacerlo. Entonces tú le dirías a las amigas y a los amigos, inténtenlo. Y después que obtengan estas respuestas psicocorporales, van a ver ahí los resultados de inmediato. Lo empiezas a ver inclusive ese mismo día que haces algo diferente. ¿Ya vieron? Entonces, más bien, más que relajarnos, sí, hay que realizar una serie de actividades que nos van a generar una serie de respuestas psicoactivas que se van a reflejar en una mejor calidad de vida. ¿Por qué no hacerlo? El chiste es ya decidirse a hacerlo. Entonces, hágalo ya. Exacto.
Entonces, ahí va. Entonces, ahora vamos a hablar de la yoga, pero desde luego algo que sería todavía más sencillo, actividades que tienen que ver con el ámbito cardiovascular. ¿Por qué la parte Bien. cardiovascular? Yo siento que, a ver, ¿cuál es tu opinión? Va hacia dos sentidos. Nos permite eliminar toxinas Básico. y nos permite que nuestro sistema, que son órganos y funciones, estén mejor. Están trabajando con eficacia, Con ¿no? Con eficiencia. eficiencia, porque además te voy a decir algo, todo es tan sedentario, todo está sentado aquí en la laptop, en el teléfono, que de verdad esto de trabajar el corazón te ayuda a estar muchísimo mejor, ¿no? Mejor Y los calidad, y los riñones. riñones, y bueno, muchísimas funciones en Casi el cuerpo nadie que no trabajamos se puede dar porque cuenta y mueve escúchelo esos lo órganos. importante que es tener nuestros riñones bien. Y si eso también le agregas, como que la gente come fatal y no toman Ese es el agua, tercer aspecto entonces que está también tremendo. vamos a platicar con los amigos, porque tú eres orientadora en todos estos ámbitos, más en la yoga. Pero entonces dejemos dos grandes ámbitos que los amigos, las amigas ya pueden hacer. Una es vaya y haga ejercicio. Indispensable. Le voy a decir Te voy a cómo, decir que a ver, también es bien importante que lo hagan, aunque sea 15 minutos, 15 porque minutos. además te genera alegría. Tú ves en la Así, calle, todo el mundo va endorfinas. serio, Sí. ¿no? Todo el mundo tiene una cara impresionante, entonces Revise los rostros de los demás. impresionante. Van así, van Sí. tristes o van muy enojados o van Sí. este, Con lo listos quijodo, para con lo quijodo así, ¿no? entrarles y trabadísimos, Que vaya, entonces. no está fácil la cosa. Nadie quiere decir que nuestra Pero si eso realidad lo es agregas en que no haces nada. con mejor razón. Entonces, nuestro ejercicio, que ese es el tercer ámbito, genera dopaminas. Y estas endorfinas, de alguna manera, van a ser una diferencia importante de cómo nos sentimos. Totalmente. Es antes y después de hacer ejercicio. Ahí van dos recomendaciones. Salga a caminar trotando. Trote rápido, camine. Trote rápido, camine. Y la parte que usted debe de vigilar es que no exceda aquello que siente que le da una respuesta tanto de ansiedad o falta de oxígeno. Que eso es indispensable, escucharse. Vigílelo, escuche su cuerpo y conforme usted vaya haciendo las repeticiones, al principio van a ser 4 minutos, hágalos, pero después lo va a aumentar a Claro. 8. La idea es de que lo haga y llegue usted a 20 minutos. Ya 20 minutos de cardio Es son maravilloso. buenísimos por Pero estas como dices, hay que empezar ya, aunque sean 2 minutos, y no 3 minutos, postergarlo más sí. años. El asunto de la ropa cómoda. Si usted no quiere y no puede comprarse los famosos pants y los tenis, Sí. no importa, póngase algo de algodón que sea flexible, algo que no le apriete la cintura, Claro, es algo que muy esté cómodo. importante para que la irrigación sanguínea cardiovascular sea más pareja y camínele. Sí. Camínele a la derecha, a la izquierda. También otro tema es de que se vaya a poner pues en indefensión con los autos, ni modo. Búsquese, usted revise un parque que esté cerca. Te voy a Ahora, comentar algo cerca de mi por trabajo. favor. Hay gente, hay chavitos que corren a la cuadra. Se ven geniales porque ni siquiera Sí, están cerca de un parque, exacto. pero de todos modos tienen la intención de hacer algo. Entonces, revise usted en su mapa mental, en sus programas y prioridades que le van a representar mejorar su salud, mejorarse de manera integral y tener mejor calidad de vida. El que puedan ustedes, es que nos van a tomar una foto y Aquí su anda mi pelo. mamá de visita con Así es, nosotros. están en la producción. Hola. Y bueno, este asunto de tener un mapa mental y una programación va a ser importante que revise aquello que necesita a partir de sus objetivos. Si usted está escuchando, si usted nos está oyendo hoy en el programa Viendo. y sabe que es importante tener el objetivo de hacer ejercicio, a ver, prepare su ropa, revise los zapatos que no le aprietan, porque Claro. tiene que usar ropa, incluso los zapatos,
que no interrumpan el flujo sanguíneo para que este efecto... O que te los pones y ya a los 2 minutos vas a tener que regresar porque te lastima. Exactamente. Entonces revise unos zapatos cómodos. Oye, ahora que está tan de moda el ejercicio, yo he visto en los mercados populares tenis realmente muy baratos. Sí. Casi, te puedo decir, 300 pesos, 250 pesos. Digo, un zapato cómodo para que usted camine. Sí, sí. Ahora... póngase su objetivo y empiece a revisar las cosas que necesita. Su calzado, sí. Su ropa holgada y que tenga usted en su mente que prepare un ritmo de tiempo para usted que se va a dar. Que se van a dedicar. Aparte, también sabes que es importante mencionar 10 ahí, minutos. Que coman algo antes de salirse a hacer una caminata. Es importante una carga de carbohidrato, sobre todo de un potencial energético de proteína. El carbohidrato no lo recomendaría tanto, no. Sino una buena proteína que sea de una sola línea. Puede usted hacer una carga no más de un puño. Uh-huh. Es decir, lo que le cabe en la mano de ración. Ajá. Ya está saliendo Doña Pati ahí en la toma, está buenísimo. Y esta ración de un puño, usted la puede digerir 20 minutos antes, 15 minutos antes, para que su organismo se desempeñe bien, y de alguna manera esto le va a dar potencia para hacer su trabajo cardiovascular. Busque una zona segura para hacer su ejercicio, como tú dices, puede ser alrededor de la cuadra. Exacto. No tiene, si usted tiene que seleccionar un lugar, pues sea la cuadra. Porque a lo mejor no tienes tanto tiempo, entonces literalmente te tienes que bajar, ¿no? Y así correr es. Ahí, pues está bien, es mejor así que es. No hacer nada. Entonces, ponga sus objetivos, prepare su ropa, prepare el tiempo que usted va a dedicar, puede ser antes de la comida, después de la comida, no recomiendo exactamente después, sino una hora después de comer. Exacto. Puede ser cuando regresa de la oficina y que usted, señora o señor, están cansados. No importa, hágalo. ¿Sabes también en qué momento lo pueden hacer? La gente que dice que va a fumar para relajarse. Ah, qué digo, bien. O sea, 5 minutos pueden ir a darse la vuelta y regresan de mejor humor y mucho y, más. Y va a fumar menos. Además. No hemos hablado de los estimulantes, pero realmente que usted necesite... cada vez menos estimulantes va a ser mejor, porque se daña nuestro sistema, sobre todo el sistema cardiovascular, el sistema digestivo por las úlceras. Exacto. Y el sistema nervioso, porque no está funcionando bien con los estimulantes. Altera. Entonces, yo sé que es difícil, pero el tabaco yo creo que es prioridad que lo vaya dejando. Uno se engaña cuando dice, yo voy a disminuir para fumar menos, eso no sirve. Uno debe de decir, ya una no voy falacia, a fumar, claro. Y se acabó. Sí, y la nicotina, de alguna manera, que es un estimulante, va a necesitar su organismo, la demanda, o sea, se lo va a pedir. Claro. Pero sin embargo, si usted hace ejercicio y hace una buena alimentación, va a pasar ese periodo difícil de la demanda hasta que el cuerpo se estabiliza. 7 días después que deje de fumar, va a tener una oxigenación recuperada del 30%. Sí. Es maravilloso. Es increíble. 7 días por dejar de fumar. Y que tus pulmones, tu cara, todo tu sistema... 7 días. Se ve beneficiado. 40 días después, el 50%. 40 días. Wow. Es decir, y si usted llega a 3 meses, está en el 60%. Pero ve cuánto tiempo tarda nuestro sistema respiratorio en desintoxicarse. Y no se vale de que usted ya logró 3 días y agarra, me voy a fumar uno, sí, ya. Uno nada más. Eso otra vez le da la información al organismo de que la nicotina está otra vez adentro, claro. Y que tiene que reorganizarse bioquímicamente. Somos una maquinaria increíble, así que usted no necesita estimulantes. El café es un antioxidante, estoy de acuerdo. Hay dos grandes teorías en términos de que se necesita o no se necesita. Realmente no necesitamos nada. No. Dese usted el gusto de tomar café. El problema con los estimulantes son los excesos. Acabas de decir algo importante. Una cosa es querer. Así es. Y otra cosa es necesitar. Usted puede disfrutar una buena taza de café. Sí, porque la vas a mézclelo, disfrutar. El café, sí. Colombiano, veracruzano, etcétera, una buena mezcla, claro. Para que tenga un sabor y un aroma maravillosos.
como un deleite. Disfrútelo. Claro. Una buena taza al día no pasa nada. El problema es que estamos tomando café todo el día, ahí está la bronca. Como la gente, ¿no? Que necesita el café. Digo, no estoy enjuiciando nada, pero hay gente que necesita carburar con café. Así es. Que se tiene que echar 4 o 5 para poder rendir cafeína a lo largo del día. Así es. Entonces, usted lo que necesita lograr es dirigir y tomar decisiones sobre qué está pasando en su día a día. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Claro. Vamos a ir a una pequeña pausa y de regreso vamos a pedirle a Mariana que nos cuente por qué. ¿Por qué la yoga? ¿Qué beneficios nos aporta? Mientras, le voy a contar sobre ya la convocatoria, ya está todo listo para hacer la ceremonia del encendido del fuego nuevo con las Pléyades al Cenit.